Central es un escenario donde no solo se conoce el intelecto, la cultura, las ciencias, el descubrimiento, sino también se descubren personas increíbles con las que se generan historias que hoy contamos aquí. Y hoy tenemos a una mujer que, más allá de su belleza y de su inteligencia, nos ha mostrado que el valor de la primera infancia es algo fundamental que tenemos que tener en nuestros hogares. Hoy en Impacta tenemos esta experiencia que queremos contar, y pues no podemos arrancar sin conocer, más allá de quién eres, de qué experiencia has vivido, de saber ese mundo en el que estás involucrada y que hoy es esto que vienes a contar al High Festival Querétaro. Hola, pues mucho gusto. Además de ser promotora y directora cultural, desde hace varios años he estado especializada en infancias libres. Mis socias y yo nos dimos cuenta de que hacía falta generar contenido de alto impacto, sobre todo en una edad para niños entre 1 y 7 años, que es la primera infancia y es el momento más valioso donde acercarse a la cultura y la literatura es fundamental. Pero los papás, a veces creyendo que no leen, que no saben leer solitos, no hace falta insistirles tanto. Y resulta que es lo opuesto. En la medida en que tú generes este vínculo entre la literatura y el niño chiquito, estás creando un lector a su clase. Algo que es interesante de esto es el concepto actual de la primera infancia, en la cual ya no se habla de que el niño tiene que llegar hasta una cierta edad para leer o escribir, sino que desde que nace ya puede vivir o experimentar esas facetas del poder leer, del poder conocer no solo figuras y colores, sino también comenzar a entender el mundo a través de los libros. Cuéntanos cómo desde ese trabajo que haces en Ciudad de México lleva a que los papás, más allá de tener una herramienta, tengan la posibilidad para que sus hijos sean muy buenos lectores. Sí, yo creo que también lo que acabas de mencionar es fundamental, y sí, es una herramienta, pero también es un vínculo, es un vehículo para generar lazos emocionales sólidos, con el abuelito, con el cuidador, con los papás, con el hermano grande. Finalmente la lectura, la experiencia de leer, a diferencia de algo digital, por ejemplo, te activa la imaginación, te lleva a lugares que probablemente nunca vas a conocer, o viajes en el tiempo, pero siempre con el factor de imaginación, esa parte que el niño tiene que completar con sus propios recursos. Porque si quizás ve un cortometraje o una caricatura, ahí está todo dado. En cambio, la lectura, el niño tiene que decidir de qué color es ese castillo, que una vez le creo que es un castillo enorme, donde vive un dragón, y que una niña que es una guerrera, una niña quizás se proyecte en ese personaje. Factor, ese es el estímulo de la imaginación nata, únicamente se encuentra en los niños, y es lo que hay que cultivar, lo que hay que preservar y darle el seguimiento correcto. Algo que podemos decir hacer como ir hacia atrás un poco y conocer cómo fue el origen de que llegaras a esa idea con tus hijos, de que hablaremos ya de la primera infancia como un punto clave en donde más que generar lo que se puede decir los nuevos hombres y mujeres que llegarán ya más adelante, tendrán otros espacios en la sociedad. ¿Cómo llegaste a esa idea? ¿Cómo fue ese origen para que hoy se esté? Nosotros somos tres socias y las tres somos madres de hijos chiquitos todavía. Y nos dábamos cuenta de que no encontrábamos el contenido que necesitábamos para transmitir a nuestros niños. Por ejemplo, pláticas justo sobre género, feminismo, aproximaciones a conversaciones que están sobre la mesa y que efectivamente no solamente hay que desmenuzar, sino también compartírselos a los niños de manera correcta. Y nos encontramos con una movida grande a nivel global que son las infancias. Nos subimos a esta ideología y a partir de ahí empezamos con una selección de libros que puede compartir cualquier niño sin la edad. Hay temas en México que son recurrentes, como el bullying, también vivimos en una, pues, Latinoamérica, en general tienen unas situaciones de seguridad.
sexualidad un tanto delicadas, en fin, temas que impactan a los niños, que no porque no se los digan, no saben que existen, que son niños, están oyendo todo el día y generan sus propias conclusiones. Entonces yo creo que los libros, sobre todo la comunicación constante, es lo mejor para que no hagan sus propias conjeturas, sino dar las herramientas para que esas conclusiones tengan buena información. No nos podemos ir sin preguntar sobre este emprendimiento, porque finalmente muestra algo muy interesante, y es que las industrias creativas, como esta, que es la literatura, también se transforma en un espacio perfecto para construir a nuevos hombres y mujeres a través de estos procesos. Invita a nuestros seguidores, que no solamente nos siguen en Colombia, sino también en muchas regiones del mundo, para que lleguen a la colonia Roma, a esa librería, a ese espacio, más que una tienda de libros, es como un espacio en donde se puede construir la imaginación de nuestros infantes. Bueno, pues invito a todo el público, si van a México, visiten Orion Kids, nos sigan en @OrionKidsMX, ahí encontrarán este pequeño oasis donde la imaginación de los niños nunca termina. Yo soy Gina Jaramillo, también les cuento de mis redes sociales @GinJaramillo, por cualquier cosa. Y pues muchas gracias.